Muy buenas tardes a todos los que se encuentran conectados en esta tarde de hoy, iniciando esta maloca ambiental de Encuentros Pica Amazonía 2020, el vuelo del agua. Iniciamos precisamente esta maloca digital con mucho conocimiento científico sobre la Amazonía. Recordemos que ayer en esa inauguración hablábamos de que el mundo entero, el planeta Tierra, está interconectado y todos tenemos una responsabilidad y dentro del mismo ecosistema. Todos dependemos de todo y el agua es evidentemente uno de los elementos más importantes para que todas las plantas, los animales y nosotros, los humanos y todo el ecosistema esté funcionando. Entonces, lo que no conocemos no lo podemos valorar. Y si hay alguien que tiene el conocimiento del científico y del por qué funcionan y cómo funciona todo este ecosistema, es precisamente el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI, con quien abrimos esta tarde de hoy esta maloca ambiental con la presentación del libro Rojo de Plantas de Colombia, volumen número 7, Helechos Arborescentes. Nos acompaña su jefe de comunicaciones y quien va a moderar este panel con los expertos del instituto, Diana Mora, a quien le doy la bienvenida. Bienvenida, Diani, en este espacio de Encuentros Pica Amazonía, para que podamos contarle a la audiencia y podamos dar a volar toda esta información a nivel mundial y empecemos a apropiarnos de este conocimiento científico de la Amazonía. Bueno, muchísimas gracias, William. Es un placer para nosotros estar con ustedes en esta maloca ambiental de Encuentros Pica Amazonía 2020, el vuelo del agua. Queremos que reciban un saludo muy especial de nuestra directora general, la doctora Luz Marina Mantilla Cárdenas. Bueno, la gestación de un proyecto editorial como este empieza mucho antes de lo que uno se alcanza a imaginar. Intervienen muchas personas, hay investigación, viajes, entidades que colaboran y participan, hay ciencia, hay tecnología, hay arte. Y hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a los actores principales de esta obra, los autores. Okay. Nos acompañan Dairon Cárdenas López. Dairon es biólogo, botánico, director del Herbario Amazónico Colombiano, tiene experiencia en estudios florísticos, de bosque húmedo tropical, plantas útiles, plantas introducidas, invasoras, amenazadas y especies endémicas de Colombia. También está con nosotros Luis Fernando Giraldo. Él es biólogo especialista en taxonomía y conservación de helechos arbóreos y plantas epífitas. Su área de investigación básica es taxonomía y reproducción de helechos arborescentes y también hace consultorías en florística y plantas epífitas. Está también con nosotros Wilson Rodríguez. Él es biólogo especialista en taxonomía de helechos de Colombia, con una experiencia amplia en estudios florísticos. Es curador asociado del Herbario Amazónico Colombiano. Néstor García. Es biólogo con maestría y doctorado en ciencias biológicas, profesor asociado de la Pontificia Universidad Javeriana. Su área de trabajo es uso y conservación de la flora colombiana. También está con nosotros Sonia Mireya Súa Tunjano. Ella es ingeniera catastral y geodesta, especialista en sistemas de información geográfica. Su área de trabajo son las bases de datos espaciales y el manejo de información sobre biodiversidad. Y teníamos un invitado que se llama Marcus Lehner, es también autor del libro. Él es taxónomo con especialidad en helechos y es curador del herbario Martin Luther de la Universidad Halle-Wittenberg de Alemania, quien por temas tecnológicos no nos pudo acompañar. Entonces, pues bueno, con esta introducción les damos la bienvenida a esta presentación del libro rojo de plantas de Colombia, volumen 7, Helechos Arborescentes. Dairon, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Diana. Saludos a todos los asistentes. Quiero expresar un saludo muy especial a la doctora Luz Marina Mantilla, directora general del Instituto SINCHI, quien no nos puede acompañar, y a todos mis compañeros de este trabajo maravilloso, a Marcos, que por cuestiones técnicas no pudo acompañarnos, pero a Luis Fernando, a Wilson, a Néstor y a Sonia, que me acompañaron en esta iniciativa maravillosa de poner en blanco y negro el estado de conservación de los helechos arborescentes de Colombia. Este libro rojo de helechos arborescentes de Colombia es una iniciativa que surge desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Comité Nacional de Categorización de Especies Amenazadas de Flora y Fauna, en busca de tener una idea de cuál sería el estado de conservación de este grupo. Las familias Ciateaceae y Dicksoniaceae han sido llamadas helechos arbóreos,
y comprenden el grueso de los helechos que presentan esta forma de crecimiento, aunque algunas de ellas no tienen este tipo de crecimiento, tienen rizomas postrados y compactos. El grupo principal de estos helechos arborescentes comprende la familia Asiateaceae, con 643 especies en el mundo, y diccionarse con 35 especies de estos grandes helechos. Las escamas y los soros son las características más conspicuas como para separar, digamos, estos dos grandes grupos, las dos grandes familias. En Colombia, los helechos arborescentes tienen una distribución bastante amplia a nivel altitudinal, entre 0 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, pero su mayor expresión está entre 1.500 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, siendo pues la mayor diversidad en la región andina. En Colombia, antes de este trabajo, se conocía solo el trabajo icónico de Murillo y Murillo, de 2003, donde se reportaban 55 especies, y posteriormente, en el 2016, en el catálogo de plantas indígenas de Colombia, se documentan 115 especies. Acá, por ejemplo, podemos observar algo así como cómo es la distribución de estas especies en el territorio nacional, y evidentemente observamos que hacia los Andes está la mayor distribución, la mayor presencia y ocurrencia de estas especies, un poco después en la Amazonía, menos en los llanos y las llanuras del Caribe, muy poco representadas por estos helechos arborescentes. El uso que ha generado, digamos, como este problema de conservación, básicamente es o ha sido la extracción de las raíces para ser utilizadas como sustrato en la siembra de orquídeas, bromelias y cuernos. Seguramente algunos de los que estamos presentes conocemos en el pasado cuando hablaban de los sarros, justo en los que colocaban estas como macetas, pues para colocar, digamos, lo que llaman los cuernos o el platicero. Pero también es muy importante que estos permiten ser como labrados y hacer, digamos, como en alguna forma, digamos, como esculturas, como podemos ver aquí en el lado izquierdo, y hacían macetas también para la siembra de otras plantas. Y muy importante que los tallos largos y de madera dura, demasiado resistente a la pudrición, se utilizaban como madera estructural en casas y en construcciones palafíticas, como en muelles, cercos y soportes de ranchos en terrenos inundados. Quienes hayan estado en la laguna de La Cocha, vemos que las estructuras que soportan estas casas son justo estos troncos, estos tallos de los helechos arborescentes. Esto obviamente entonces ha llevado a una crisis que consideran que ha llevado, digamos, a la amenaza a muchas de estas especies por la sobreexplotación y seguramente mucho más también por la fragmentación y la destrucción del hábitat natural. Esta situación entonces llevó a que en 1977 el INDERENA generaron unas vedas de aprovechamiento, comercialización y movilización a las especies o productos o partes de ella, a las que ya se consideraban como ya unas plantas protegidas. Y esas eran las que popularmente conocíamos como el helecho macho, el palma boba o palma de helecho. Y después se sumaron algunas corporaciones con la misma iniciativa, de tal forma que en medio de esa preocupación que no eran tan eficientes las vedas, entonces se generó el convenio interinstitucional 432 del 2014 entre el Instituto SINCI y el Ministerio de Ambiente, que tenía por objeto ya adelantar la evaluación del estado de conservación de los helechos arborescentes en Colombia. Ese fue un comienzo importante, eso fue, digamos, uno de los primeros recursos que tuvimos para poder hacer este ejercicio, y posteriormente, en el marco de la estrategia Gira Especialistas de la Asociación Colombiana de Herbarios, hicimos un muestreo significativo en los principales barrios del país, y después, con el apoyo del Instituto SINCI, quien asumió esta iniciativa, y todo el apoyo que nosotros obtuvimos, digamos, desde la Dirección General del Instituto SINCI, la doctora Marina Mantilla, entonces asumimos este reto para poder llegar hoy a este escenario y poderles mostrar los resultados de los helechos arborescentes que ocurren en el país y su estado de conservación. Obviamente, considerando que para nosotros las colecciones biológicas evidencian la ocurrencia de una especie en el territorio nacional, se adelantó una exhaustiva revisión de las colecciones de helechos arborescentes depositadas en los principales herbarios. Estuvimos en 19 de los principales herbarios del país. Se construyó una base de datos de cerca de 2.400 registros de helechos arborescentes, la cual, una base de datos construida, digamos, con un ejercicio de revisión de herbarios, lo que cual nos garantiza una muy buena resolución taxonómica, producto de un ejercicio de curaduría muy adecuado.
Y una cosa de la que es muy, ese es, digamos, un evento que poco se puede dar, es un ejercicio de visitar poblaciones naturales para corroborar y debatir entidades biológicas. Muchas veces, digamos, en el caso de los helechos, como sucede con algunas palmas grandes, es que las colecciones son muy regularmente muestreadas, entonces quedan, digamos, algunos niveles de incertidumbre, y para este ejercicio entonces nos dimos el gusto de visitar estas poblaciones naturales para hacer este ejercicio. Finalmente documentamos 140 especies de helechos arborescentes, 10 especies de alsófila, 122 de ciatea, 4 dixonias, 3 esfaeropteris y una losoforia. Muy importante, 15 especies nuevas para la ciencia, 18 nuevos registros para Colombia y 25 especies endémicas. Esto lo que quiere decir es que era un grupo que tenía importantes vacíos de trabajo y de curaduría en las colecciones del país, y en consecuencia estos resultados así como tan significativos, pues. De las 140 especies que se documentaron, se caracterizaron y 46 de ellas presentaron alguna categoría de amenaza. 18 en peligro crítico, 14 en peligro y 14 vulnerables. Hago referencia aquí a estas especies de Ciatea conjugata, Ciatea swamipens y Dixonia carsteniana, que están en preocupación menor, y muy curiosamente estas eran las especies que en principio se utilizaban con mucha fuerza para el uso que se les atribuía como la responsabilidad de tenerlas muy amenazadas, y curiosamente no estaban tan amenazadas estas especies después de hacer el análisis y la categorización. En consecuencia, este es el libro rojo de plantas de Colombia, volumen 7, helechos arborescentes, que obviamente, como es apenas obvio, los invitamos a que lo vean en las páginas del Instituto Sinchi, y obviamente nos pueden escribir para enviarles de regreso por el correo normal un ejemplar del libro para que lo puedan mirar. Entonces le doy la palabra a nuestros compañeros para que nos presenten, digamos, complementar lo que les he presentado, hacer observaciones o comentarios de lo que fue toda esta experiencia. Entonces le doy la palabra a Fernando, a Fercho, a Fernando Giraldo, para que nos haga, digamos, y nos presente sus apreciaciones. Muy buenas tardes. Es que le hago un cordial saludo y muy especial a todos los participantes de esta presentación, en particular a Luz Marina Mantilla, por hacer posible la materialización de este esfuerzo de investigación. Yo voy a tratar de ilustrar un poco lo que ha sido el desarrollo de los esfuerzos de investigación con helechos arborescentes en Colombia. Vemos que los helechos arborescentes en Colombia comenzamos a estudiarlos más o menos para finales del siglo pasado, para 1998, donde se produce información relacionada con las especies presentes en el departamento de Antioquia. Se produce un texto, algo ilustrado de helechos arbóreos de Antioquia, y complementariamente, como estrategia de conservación, se produce un texto donde se diseña una técnica propia de propagación masiva a partir de esporas de estos elementos. No, el texto se llama propagación de helechos a partir de esporas, de helechos arborescentes a partir de esporas, y como les mencionaba, se diseña una técnica apropiada, si se quiere, una técnica colombiana para producir masivamente estas plantas, como lo mencionaba, una estrategia de conservación del grupo. Pertinente por lo demás, por complementado en este momento, digamos, con el análisis del estado de conservación de las diferentes especies de helechos arbóreos existentes en Colombia. Esta técnica desarrollada permite, en alguna medida, propiciar el sacar de algunas categorías de amenaza muchas de las especies que en este momento están en peligro de pérdida. Para 2000, como lo mencionó Dairon, para 2003, José Murillo y María Teresa Murillo
producen un primer acercamiento a las ciáteas, precisamente al género ciátea para Colombia, donde se listan básicamente 57 especies del género ciátea. Adicionalmente, se describe una especie dedicada a una investigadora, una bióloga, compañera nuestra, Pilar. La especie se llama Ciátea pilosana y se le asigna un nuevo nombre a una especie muy particular, endémica de Colombia, del Valle del Cauca, Ciátea palma, cuyo nombre resulta ser legítimo y, por consiguiente, en esta publicación se le asigna un nuevo nombre, Ciátea minuta. Posteriormente, en 2017, Alexander Rojas y Adrián Tejedor, compañero que ha hecho exhaustivas exploraciones de campo en Colombia con este proyecto, un investigador cubano, excelso conocedor, fotógrafo, excelso de plantas, describen tres nuevas especies para Colombia. Una de ellas se llama Ciátea altoquensis, la otra se llama la Ciátea longipetiolulata, la otra se llama Ciátea incógnita. Ya como producción específica, vemos que si bien el grupo comenzamos a estudiarlo desde 1998, la producción de los textos se genera en 2003. A partir de 2003 se sigue haciendo exploraciones donde se hace, digamos, una copiosa colección en muchas regiones de tanto del departamento de Antioquia como de Colombia. Y se encuentra una sinergia con otro proyecto, con un proyecto de carácter internacional, el proyecto PopCorn, auspiciado por el gobierno suizo, y se establece la relación con el Ministerio del Ambiente y el Instituto Sinchi para la realización del proyecto que intenta esclarecer el estado de conservación de las diferentes especies de helechos arbóreos existentes en Colombia. Para una primera producción se hace un trabajo muy importante con el género Dicksonia, la familia Dicksoniacea, donde se hace una reevaluación biogeográfica y taxonómica del género Dicksonia, género bastante complejo desde el punto de vista taxonómico, el cual había sido sinonimizado a una sola especie para el neotrópico. Traen en 1982 casi una revisión de las diferentes especies descritas para el neotrópico y conserva básicamente dos especies. Dicksonia estuveberi, como una especie bien característica y bien diferenciable morfológicamente, y varias especies que habían sido descritas, el caso de Dicksonia castellana, Dicksonia navarrensis, y las diferentes variedades de Dicksonia castellana, hacen una sinonimización y digamos que reduce todo el grupo a una sola especie, Dicksonia selobiana, a partir del cual era prácticamente la única especie que existía en Colombia. A partir de esta revisión y observaciones de campo de herbario, soportado además por análisis filogenéticos con secuenciación molecular, en esta investigación se logra demostrar la existencia de tres especies en particular. Se valida nuevamente, se reinstala Dicksonia castellana con sus tres variedades, se valida nuevamente, o sea, se reinstala también Dicksonia navarrensis, se mantiene Dicksonia estuiberi y se describe una especie nueva del género para Colombia. Una especie que ocurre en Antioquia. Es de anotar que es un género en el neotrópico relativamente escaso, y digamos que esta descripción de esta nueva especie es la descripción de una especie después de 106 años de haber sido descrita la última especie en el neotrópico. Por consiguiente, digamos que esta contribución es una contribución bastante importante para la comprensión del género Dicksonia en el neotrópico y produce, por supuesto, claridad taxonómica
suficiente y debidamente soportada. La especie nueva del género Dicksonia fue una especie que nombramos en honor a precisamente a Marcus Lehner. La especie se llama Dicksonia lehnertiana y, digamos, es una especie de unas características bien particulares y digamos, que es un aporte valioso que hace este proyecto al conocimiento de la problemática. Otra publicación reciente de 2019 tiene que ver con la descripción de 12 especies nuevas para la ciencia, la reinstalación o más bien la asignación de un nuevo nombre a una especie que estuvo perdida durante centurias, diría yo, Dicksonia crassa, Alsophila crassa para ese momento, a la cual le asignamos el nombre de Ciathea clandestina. Se le cambia el nombre en la medida en que el nombre crassa ya estaba siendo ocupado y en esa medida era necesario, desde el punto de vista nomenclatural, asignarle un nuevo nombre. Se describen, se hace una nueva Bueno, se nos ha caído Fernando. Entonces, Néstor, por favor, perdón, sigue Wilson. Wilson Rodríguez, por favor, podrías conectarte, está desconectado también. Entonces, Néstor, por favor, continúas dándonos tus apreciaciones y los aportes y tu parte y tu rol dentro del libro y la investigación que hicimos del estado de conservación de los helechos arborescentes de Colombia. Ok, bueno, gracias, Dairon. Buenas tardes a todos. Pues mientras que se pueden conectar Fernando y Wilson, pues voy a contar un poco sobre el contexto de este nuevo libro rojo, volumen 7, sobre especies, digamos, sobre las plantas en Colombia. Pues para ponernos un poco en contexto, quisiera tal vez recordar, seguramente muchos lo conocen, el Colombia desde más o menos el inicio del año 2000 hacia el 2001 comenzó con el proceso de publicación de libros rojos sobre grupos biológicos en Colombia. En este caso, sobre la flora, desde el 2001 hasta el 2007 se publicaron varios volúmenes de libro rojo, que fue una época muy prolífera. Estos libros rojos se construyen siguiendo o utilizando el sistema de categorías y criterios de la UICN, que ha sido como la metodología que ha adoptado en general, digamos que ha sido adoptada a nivel global, para la evaluación del riesgo de extinción de las especies. En este caso, Colombia, digamos que tuvo una época muy prolífera con estos primeros volúmenes del libro rojo hasta el 2007, el último fue sobre orquídeas, publicado por Calderón, que fue el editor. Y desde aquel entonces hasta este momento tenemos un nuevo libro rojo. No quiere decir que Colombia no haya seguido trabajando en este proceso de evaluación de riesgo, pero no se habían publicado ni se habían compendiado los resultados en un nuevo libro rojo. De ahí la importancia, quiero resaltar, digamos, la importancia de esta nueva publicación, porque es un aporte significativo a poder compendiar esta información y más aún muchísimo interés, teniendo en cuenta que son los helechos arborescentes, que es un grupo que ha sido vedado, que es un grupo de mucha importancia y que pues se requería publicar en un libro rojo.
Digamos que seguir con esta tradición de compendiar los resultados de evaluación de riesgo en un libro rojo me parece muy importante para el país, porque es tener la información sintetizada en un solo documento. Este documento va a poder ser consultado por toda la comunidad científica y por toda la comunidad que digamos lo requiera. Sabemos que es un documento también de divulgación para la sociedad, los libros rojos. Y entonces, ahí, digamos, la importancia de publicar los resultados en estos documentos. Bueno, como lo mencionaba Dairon, pues el papel, digamos, un poco mi papel en este proceso justamente ha sido apoyar todo el proceso de categorización por mi experiencia previa en este tema de evaluación de riesgo y de los libros rojos. De las 140 especies que se evaluaron, pues resultaron 46 especies como amenazadas, ya lo mencionaba Dairon, 18 en peligro crítico, 14 en peligro y 14 como vulnerables. Importante tener en cuenta que de estas especies hay 25 especies que son endémicas. ¿Qué quiere decir en este caso? Que esas 25 especies que tienen riesgo, de hecho, o que están en algún riesgo o en alguna categoría de amenaza, es la responsabilidad netamente de Colombia propender por su conservación. Adicionalmente, bueno, el libro rojo, como lo podrán ver, comprende pues ya, digamos, los componentes que han sido tradicionales, que incluyen fichas rojas para cada una de las especies. Esto incluye toda la parte, digamos, taxonómica, nombres comunes, pero también incluye toda la parte de las categorías, los criterios por los que fueron clasificadas estas especies o fueron categorizadas en un determinado, en una determinada categoría, y también información geográfica, historia de vida, la situación actual que estas especies tienen, por qué se encuentran, cuál es la justificación de que estas especies estén en alguna categoría de riesgo. Tratamos de hacerlo de la manera más explícita y de ponerlo de la manera más clara para que se entienda y para que el lector y las personas que lo vayan a utilizar puedan utilizar, digamos, aprovechar la información de buena manera. ¿Por qué están amenazadas estas especies de helechos arborescentes? Ya lo comentaba Dairon, aunque algunas de estas especies son famosas por su uso, no es precisamente puntualmente, al parecer por el análisis que realizamos, justamente las especies más amenazadas o las que podrían estar amenazadas por estos procesos de extracción principalmente, sino por la ampliación de la frontera agrícola. De hecho, casi que el 70% de las especies están amenazadas por unos procesos de reducción de la calidad de su hábitat, de las condiciones de su hábitat relacionadas con ampliación de la frontera agrícola particularmente, pero también hay otros procesos que tienen que ver con, por ejemplo, relacionados con cultivos ilícitos, con minería, con otros factores de transformación que también han generado o son las amenazas que han generado que estas especies terminen en alguna categoría como tal. Por ejemplo, y mencionar un caso especial, muy particular, por ejemplo, la especie de Ciathea wharfii, que está categorizada como en peligro crítico. Esta especie se conoce en Colombia, fue recolectada en 1939 por Alston a 20 kilómetros de Villavicencio. Cuando hicimos los análisis, actualmente, casi un siglo después, justamente, hicimos los análisis, toda la zona donde esta especie crecía hoy en día se encuentra urbanizada. O sea, que en este caso la expansión justamente de toda esta área urbana es la principal amenaza y justamente por eso vemos allí un caso de una especie que se encuentra en categoría en peligro crítico. ¿Qué más quisiera mencionar? Algunos aspectos importantes. Esperamos que este libro pueda potenciar las acciones de conservación sobre los helechos arborescentes. Puedan, además, como libro rojo, contribuirá a la resolución de especies amenazadas del Ministerio del Medio Ambiente, que es, digamos, que es lo común que todas estas evaluaciones vayan contribuyendo a la resolución de especies amenazadas. Y, pues, por ejemplo, es importante tener en cuenta que también con la evaluación de riesgo nos va a permitir priorizar cuáles son las especies que requieren acciones de conservación importantes, acciones, por ejemplo, como evaluación de sus poblaciones, como generar estrategias de conservación ex situ. Importantísimo, evaluar el papel que están cumpliendo las áreas protegidas del país en la conservación de estas especies. Realmente, de las
especies amenazadas, solo claramente encontramos registros de solo dos especies en áreas protegidas del sistema de áreas protegidas del país. En este caso de Ciathea arbórea y de Ciathea obnoxia. Entonces es muy importante, identificar cuáles otras especies se encuentran dentro del sistema de áreas protegidas del país para propiciar justamente estrategias de conservación in situ. Entonces, esperamos que esta obra y este trabajo que hemos realizado mancomunadamente, pues pueda seguir contribuyendo a la conservación de la flora colombiana, como lo han hecho los otros libros rojos y todo este trabajo de evaluación de riesgo. Y pues estará disponible, como dice Dairon, y pues, eso es básicamente lo que quería comentar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Néstor. Excelente, digamos, ampliación de todo lo que está aportando este libro rojo de Plantas de Colombia, volumen 7, Lechos Arborescentes. Por suerte, terminando, vos está de nuevo Fernando con nosotros. Entonces, por favor, Fernando, continúas la disertación que traías sobre los helechos y todas, digamos, las especies nuevas que se lograron documentar en este ejercicio. A ver, qué pena, se nos cayó el sistema. No sé exactamente dónde quedé, si me lo recuerdo, por favor. Para volver a retomarlo desde ahí, ¿cierto? Estabas hablando de las alzófilas y los estudios moleculares que se hicieron para definir, digamos, como las especies. Estaba hablando de los estudios moleculares en Dicksonia. Hacía referencia, digamos, al caso, a la especie que solo existía un registro, una especie, al grupo del que existía una sola especie en Colombia, pero realmente eran varias las especies después de los estudios moleculares. Correcto, Dairon, muchas gracias. Bueno, retomo entonces. Relacionada a la evaluación taxonómica y geográfica del género de Dicksonia a partir de datos morfológicos y moleculares. Y una exhaustiva revisión de los herbarios del país, pues establecer la presencia en Colombia de cuatro especies de género Dicksonia, dos de ellas previamente sinonimizadas, estudios hechos en esencia por la Trayo en 1982. Continuar con el reconocimiento de Dicksonia scribelli, una especie del en Colombia, en la serranía de Perijá, la descripción de una especie nueva para Colombia del género Dicksonia, tanto relevante en la medida que el género, particularmente en el género Dicksonia, un trópico no había sido una descrita, una nueva especie, de hace cerca de 106 años. Digamos que este aporte es un aporte significativo a la comprensión, no solamente de la flora y del Dicksonia, en particular de los derechos arbóreos de Colombia, sino que ofrece claridad para la comprensión de lo que es el género Dicksonia en el neotrópico como tal. La influencia es un aporte significativo. Datos debidamente soportados desde tanto de lo morfológico y lo taxonómico, desde lo molecular y el análisis filogenético que se realiza para este grupo. A las, digamos, de todas las especies presentes en el neotrópico. La especie nueva para Colombia del género Dicksonia fue una especie que nombramos en honor a Marcus, dado su gran aporte a la comprensión de la identidad de las diferentes especies de Dicksonia y de helechos arborescentes, no solo de Colombia, sino del mundo. Marcus es posiblemente la persona más descollante en el conocimiento de helechos arbóreos del mundo y desarrolla proyectos tanto en el paleotrópico como en el neotrópico. Otro de los, digamos, de los aportes significativos realizados en el marco de este proyecto al conocimiento de nuestros helechos arborescentes tiene que ver con la descripción de 12 especies nuevas para la ciencia, la asignación de un nuevo a una especie cuyo nombre estaba, digamos,
estaba siendo ilegítimo desde el punto de vista nomenclatural, particularmente una especie que estaba, había sido, hacía más de 80, 90 años, fue descrita y conocida solo de la localidad tipo, no colectada nunca más después de esa colección, y en el marco de este proyecto, la oportunidad de colectarla en la Sierra Nevada de Santa Marta, identificarla como Ciatea, como el Sofi la Crasa, como fue descrita, pero digamos dentro de los arreglos taxonómicos recientes, es una especie que ya digamos está dentro del género Ciatea y le asignamos el nombre de Ciatea clandestina en virtud de la de lo escondida que estuvo durante tanto tiempo y obviamente digamos representa un aporte significativo. Dentro de esta publicación que se llama Nuevas Adiciones del Lecho Arbóreo de la Flora de Colombia, que se describen las dos especies. Adicionalmente, se hace el reconocimiento de otra especie descrita de Venezuela, Ciatea boconensis, también conocida solo de las colecciones tipo y cuyo nombre como tal, boconensis, había entrado en desuso por la ausencia total de colectas adicionales a la colección tipo. En este proyecto tuvimos la oportunidad de colectarla a Cordillera Oriental, en el departamento de Santander, específicamente en el municipio de Tiricuesta, identificar unas poblaciones interesantes de la especie y en consecuencia digamos que es un aporte relevante para el reconocimiento de los derechos arborescentes de Colombia. Y por supuesto las diferentes especies de ciateas, 12 especies de ciateas descritas en este artículo, especies que se destacan algunas por su importancia. El nombre, por ejemplo, de Ciatea Paz, es dedicada a la paz, que refleja pues, el anhelo de lograr un país que goce de paz. En esa medida, digamos que tuvimos, si quiere, la diferencia en conjunto de asignarle un nombre en honor a la paz. Por supuesto, hay otras 11 especies también bastante valiosas de diferentes regiones del país que representan, digamos, un significativo de este proyecto como tal, al conocimiento y al establecimiento del estado de conservación de las diferentes especies. Hubo también otra especie adicional a las 12 que tiene que ver con una especie descrita por Antonio Tejedor y Gloria Catalina Omar Wilson Rodríguez y Mijael Kistler, especie que la nombraron Ciatea giraldoi, una especie bastante característica y importante de la cordillera oriental también, más alto de Piedecuesta del páramo de Berlín. Es una especie bastante simpática en la medida en que exhibe dos formas de crecimiento particular. Es también un aporte significativo de este proyecto, digamos, el conocimiento de la flora. Para terminar, existen, digamos, la perspectiva de generar publicaciones que ya están, digamos, en preparación. Una tiene que ver con el esclarecimiento de la identidad de Ciatea multiflora y de las especies relacionadas. Resulta que una gran cantidad de especies fueron nombradas como Ciatea multiflora dentro de nuestros recorridos de campo y dentro de las revisiones de herbario tuvimos la oportunidad de lograr diferenciar que con ese nombre habían sido llamadas un buen número de especies, dentro de los cuales, digamos, para la publicación que se llama Especies relacionadas al Ciatea multiflora en Colombia, describimos 5 especies nuevas para la ciencia, las cuales están en proceso de preparación. Otro grupo también bastante complejo tiene que ver con una especie que presenta una distribución eminentemente amazónica y pudimos llegar a establecerlos acá. En este trabajo, el artículo se llamará Las especies relacionadas a Ciatea pujes en Colombia, donde se reinstalan 3 especies que fueron previamente sinonimizadas, y en esa medida, digamos, casi que se reviven esas especies, y como tal, contribuye también al enriquecimiento del listado de las especies de ciateáceas y en particular de lechos arborescentes de Colombia. Otro artículo que está en preparación y que está, digamos, bastante avanzado tiene que ver con la publicación
de las ciatiáceas de Colombia, todas las especies existentes en el país de la familia, y se diseña, digamos, una clave taxonómica que permita un acercamiento mucho más real, digamos, más cierto a lo que es la riqueza de especies de helechos arborescentes en Colombia, particularmente en ciatiáceas, que va a ser reflejado por este artículo que se llamará Ciatiáceas de Colombia. Yo dejo ahí para que vamos a hablar un poco sobre algunas novedades taxonómicas encontradas también en la familia. Muchas gracias. Me disculpan nuevamente la falla del sistema, pero realmente se nos cayó la red. Sí, muchas gracias. Gracias, Fernando. Entonces, Wilson, te cedemos el turno, adelante. Bueno, yo para no repetir muchas cosas, realmente voy a hacer es una síntesis de lo que hablaron los compañeros Dairon y Fernando Giraldo. Realmente de los aportes significativos de este trabajo es la resolución taxonómica de 140 especies de helechos arbóreos. De estas 140 están dentro del libro 18 especies nuevas, 13 de ellas ya publicadas y 5 en preparación, como son Ciatia hildergante, Ciatia prosopioides, Ciatia paisa, Ciatia origoana y pinuloides. De estas 46 especies con algún grado de amenaza, corresponde al 33% de los helechos arbóreos evaluados. En peligro crítico 18, estos datos ya los dio Dairon, pero lo repito porque son importantes como en la evaluación de el número tan significativo de especies en peligro. Por regiones tenemos la región andina 37, todos sabemos que la destrucción, la fragmentación del hábitat lleva a la pérdida de la diversidad y este grupo no se escapa pues como a todo ese desastre que se vive en el país. La región Caribe Pacífico de Orinoquía, 5 especies, y en la Amazonía solamente una especie, que es Ciatia huerfi, una especie que se colectó cerca a la ciudad de Villavicencio y que hoy en día obviamente está toda urbanizada y no se tienen más registros de la especie como tal. De las 700 especies de y más que hay de en el mundo de helechos arborescentes, el 20% de ellas están presentes en Colombia, lo que nos hace un país megadiverso y que a la vez nos puede estar situando como el país más rico en ciatias. Esto posteriormente va a ser publicado por Lerner, confirmando pues esta gran cantidad de ciatias para Colombia y convertirnos como en el país de mayor riqueza en ciatias en el mundo. Otro de los aportes importantes del libro son los nuevos registros de especies que se nos habían reportado para Colombia. Son 19 registros nuevos, una base de datos que Sonia nos va a hablar más adelante con más de 2.400 registros. De estas 140 de las 140 especies que evaluamos, están en 2 familias y 5 géneros, en la familia Ciatiaceae y Dicyoniaceae. En los géneros de Ciatiaceae encontramos Alsophila, Ciatia, Sphaeropteris, Alsophila 10, Ciatia 120, 122, Sphaeropteris 3 especies, Dicyonia 4 con la nueva publicada y Lophosoria 1. Estos datos del libro rojo contrastan un poco con el catálogo de plantas y líquenes de Colombia, donde allí se reportan 117 especies, nosotros estamos pasando a 140 especies en el presente trabajo. 19 especies del catálogo son inválidas por muchas razones. De las más comunes es los sinónimos. Caso tal de Sphaeropteris macarenensis, en el catálogo de plantas y líquenes de Colombia se referencian Sphaeropteris para Colombia, realmente son solamente 3 Sphaeropteris, Sphaeropteris brunei,
quindudensis. Y este Sphaeropteris macarenensis fue publicado, es una especie muy particular que se encuentra en ambientes de afloramientos rocosos en la Amazonía, particularmente en la Sierra de la Macarena, y fue descrito como Sphaeropteris macarenensis, pero realmente es un sinónimo de lo que hoy conocemos como Ciathea térrima. Lo que pasa es que esta especie Ciathea térrima tiene un comportamiento muy particular dependiendo del sustrato en que se encuentre. Usted lo puede ver como todo un helecho arbóreo con su fuste, con su tallo, cuando crece en suelos orgánicos, pero cuando está en roca, el tallo es un tallo decumbente y crece en todos los, digamos, los intersticios de las rocas. Está muy presente no solamente aquí en la Macarena, sino también en los afloramientos rocosos de la Lindosa. Otro de por qué estas especies del catálogo son inválidas son las identificaciones incorrectas. Sabemos que Ciathea caracasana es un error, digámoslo así, un error histórico que se perpetuó en todos los herbarios. Ciathea caracasana, como su epíteto lo dice, es de Caracas, Venezuela. Esta especie es muy posible que esté presente en Colombia, pero en la cordillera oriental, en los departamentos del norte de Santander, pero no está presente en todo el país como están la mayoría de identificaciones en los herbarios. Entonces, las identificaciones incorrectas han llevado a que este catálogo realmente tenga muchas especies que no están presentes en Colombia. Ese es otro de los factores, digámoslo así, porque estas especies no son inválidas. Muchas no están en su distribución, incluye Colombia, caso de Ciathea párvula, que es una especie que es de la isla dominicana, de Cuba, del Caribe como tal. Al igual que esta Ciathea párvula, hay muchas otras especies como Ciathea parpa, todas ellas no están en Colombia y que aparecen en el catálogo como tal. Entonces, estas son como, digámoslo así, las observaciones de mayor fondo y los aportes realmente del libro rojo son bastante significativos en dilucidar y, digámoslo así, el estatus taxonómico de estas 140 especies están en un alto, digámoslo así, si lo fuéramos, en una alta resolución taxonómica. Bueno, muchas gracias. Bien. Entonces, Sonia Suba, Sonicita, te damos la palabra para que cierres con broche de oro esta presentación. Sonicita nos ilustrará acerca de todo con el tema de las bases de datos y la generación, digamos, de la cartografía, la distribución de las especies en el territorio nacional. Adelante, Sonicita. Bueno, muy buenas tardes. Yo no sé si ven una presentación pequeña que yo tengo. No sé si la están bien. ¿Ahora sí? Sonia. No. ¿Me escuchas? ¿Tú me estás escuchando, Dario? Aló. Sonia, ¿me escuchas? Dame un segundo. ¿Me escuchan ahora sí? Ah, no, ¿sí me escuchan? Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre los, no sé si puedo poner una presentación. Listo, ahí, ¿ven la presentación? Bueno, para poder tener una información consolidada de las visitas a los 19 herbarios visitados, en donde se obtuvieron cerca de 1.400 registros de lechos arborescentes, tenemos una base de datos con datos importantes como la taxonomía con la que está en el herbario, si es un tipo, qué clase de tipo es, si tiene nombres comunes,
los datos de colección, el colector principal, el número de colección, la fecha de colecta, los datos de la colección en donde se encuentra, la fecha de determinación, quién la determinó y en qué fecha, y todos los aspectos geográficos que se pudieran obtener de cada especímen, dentro de los cuales está el departamento, municipio, la localidad, la longitud, la latitud, la altura máxima, la altura mínima, y algunas observaciones que fueran importantes para la determinación o para la ubicación geográfica de estos ejemplares. De esas 2.400 registros, se revisaron las localidades una a una, y en el caso de que no tuvieran coordenadas, se generó la correspondiente coordenada. Encontramos que los especímenes con datos históricos no tenían en su mayoría coordenadas, pues es algo que tuvimos que hacer uno por uno. Para ello, pues contamos con estos muchachos expertos como Wilson, Marcus y Luis Fernando, que nos ayudaron a ubicar muy bien esas localidades históricas y a revisar muy bien la posición geográfica descrita en el ejemplar botánico, y que esta descripción geográfica corresponda con el hábitat y la biología de la especie. Muchos de estos especímenes tenían datos de altura que no correspondían, o como dijo Wilson, encontramos algunos especímenes que ya estaban en áreas deforestadas o en ciudades, como por ejemplo en Villavicencio. Todas estas cosas fueron corregidas una a una. Por eso ya con esa información tuvimos un mapa de la distribución de esos 2.400 registros. Y como les mencionó Dairon, tuvimos una cobertura a nivel nacional muy importante. Vale la pena destacar que este trabajo de georreferenciación y de corrección de coordenadas es un proceso muy importante. Es un proceso que nos dio mucha información, no solo geográfica como tal, sino, como les digo, del hábitat de las especies, y pues la ayuda valiosa de estas personas hicieron que pudiéramos tener un producto de alta calidad, no solo en precisión y en exactitud de los puntos. Esa información hizo parte de la categorización de las especies, pues de ahí generamos dos ítems que son importantes, como es el número de localidades de cada una de las especies y el área de distribución de esa especie en Colombia. Generamos unas áreas de especie que determinaron como cuáles iban a ser las más importantes o las más valiosas de acuerdo a su distribución en el país, cuáles tenían menos localidades, cuáles tenían más, en dónde tenemos que hacer énfasis para revisar más información geográfica, o en dónde tenemos que buscar otro tipo de información, o hacia dónde se podían dirigir las salidas de campo. Este proceso nos dio muchos aspectos importantes para definir la categorización de las especies. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Bueno, básicamente esto es lo que trae el libro rojo de Plantas de Colombia, volumen 7, Helechos arborescentes. Los invitamos a todos a que en la página del instituto puedan conseguir la versión en PDF, consultarlo. Importante resaltar que obviamente el ejercicio no se queda en generar un libro rojo y una lista de especies amenazadas, que obviamente, aunque es muy importante, como lo decía Néstor, el paso siguiente de nuestro equipo es generar unos planes de manejo para la conservación de estas especies, y más o menos así como en sentido sintético, orientados a la identificación de poblaciones naturales
en las áreas protegidas, como lo decía Néstor, siempre miramos con preocupación lo que él manifestaba en las áreas protegidas. En este caso, digamos, no están haciendo, digamos, ese, están cumpliendo ese rol de proteger muchas de estas especies. Es bastante importante eso. Y es un aspecto en el que mencionaba precisamente Fernando, el sentido de propagar masivo estas especies y enriquecer las áreas de distribución natural, bastante importante. Y todo el componente de divulgación, la importancia, digamos, de estas especies, su rol en los ecosistemas, y la importancia, digamos, de tener estas especies que en muy buena medida son emblemáticas y que cumplen una función bastante significativa en estos ecosistemas, es bastante importante. Entonces, nuestro gran reto es poder presentar en un futuro trabajo los planes de manejo para la conservación de estas especies y obviamente partiendo de unas cifras tan importantes como son esas especies endémicas, esas especies nuevas para la ciencia, entonces poder dar cuenta de qué estrategias y qué vamos a hacer para conservar esta biodiversidad en términos de los electroforescentes. En un estado actual de las cosas en el que ustedes mismos saben, la deforestación es bien fuerte en este territorio nacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros autores por acompañarnos en esta presentación del libro rojo de Plantas de Colombia, volumen 7, Helechos Arborescentes. Complemento un poco la información que Dairon nos dio. El libro lo consiguen entrando a www.cinchi.org.co, la sección de publicaciones, allí están las novedades editoriales. El libro ya está disponible para descarga. Igualmente los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook. Y esta tarde, a las de 6:30, 7:30, vamos a presentar otro libro que se llama Biología de los Suelos Amazónicos. Y pues esperamos que nos acompañen también en este lanzamiento que será también muy interesante como este que acabamos de terminar. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Buena tarde.